menor para que nadie le pise, tiene reja alrededor. Aunque no puede crecer, él sueña con ser mayor, pero nunca podrá serlo teniendo tan poco sol. La diferencia racial de los perros no está dada por ellos, sino por los amos. La diferencia entre la sal y el azúcar, por el gusto. La diferencia entre mi niñez y mi juventud, por mis padres. Yo soy ahora que siempre me estén considerando la otra. Hace 10 años. 10 años que vienes prometiéndome que vas a dejar a tu esposa. ¡Ya soy harta! ¡Harto estoy yo de escuchar tu mina cantaleta! ¡Harto estoy de ti! ¡De tus hijos! ¡Ah, mis hijos! ¿Y no son también los tuyos? ¡Ay, cobarde! Porque nunca has asumido que nosotros también somos tu familia. Junto con mi hermano Cristóbal, primero fuimos queridos. Y después rechazados. Sex Pistols are. No hay mejor alivio a la rabia que una guitarra distorsionada, una voz gritona y una batería desenfrenada retumbando en tu cabeza y reventándote los tímpanos, para que así no puedas escuchar los gritos de tus padres peleando entre ellos y diciéndote que estudies, que trabajes, que no sirves para nada. ¿Estudiar? ¿Trabajar? Mejor el burdel. Encerrarte en un garaje, hacer un huevo de bulla con tus causas, reventando guitarra, bajo, batería y destrozando tus cuerdas vocales de tanto gritar a anarquía. Todo se jodió. Y todo fue así. Desde que Cristóbal me dejó, todo fue así. Oye, ¿qué? Pati, cuídala.
Nunca me ha sido difícil recordar, a pesar que me hubiera gustado olvidar algunas cosas que pasaron. Oye, Pati, ayer en tu feria es nada. Creo que nada es mejor. No sé cómo Pati puede andar con ese vago. Ni siquiera es churro. Oye, cállate ya. Rafa es mi pata. Será misio, pero buena gente. Bien que te mueres de envidia, Ana huevadita. No me digas. Ya, oh, ya, ya. Chata, ¿me viste tu cuaderno? Sí. ¿Qué? Hola. ¿Ahí? Comentando lo lindo que se los ve juntos. Oye, Pati, ¿te enseñó su ensayo? Está chocha con su 20. Ya, chata, no es para tanto, ¿no? Qué bacán. Te felicito. ¿Y tú, Rafa, piensas volver a postular al Cenati? Voy a dedicarme a la música. Sí, va a postular al conservatorio. ¡Ah, su madre! Bueno, nosotros ya nos vamos. Chao. 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 Derechito a su casa. ¿Ve? No vale la pena, es un huevón. Oh, y aquí la única hueva eres tú, ¿ya? Ana huevadita. Ana Margarita. Huevadita. ¡Ya, ya, ya! Ya. ¿Por qué dijiste eso del conservatorio, Si sabes que no me gusta. ¿Pero por qué no puedes estudiar ahí? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no, pues? ¿Acaso no te gusta la música? ¿Pero qué pasa? Que no te gusta la disciplina. Eso es lo que pasa, porque prefieres estar tomando con tus amigos, prefieres pintar paredes, sí. Prefieres, sí, no sé, irte, sí, al taco. Sí, sí, prefiero eso. ¿Está bien? Besado igual, y tengo que pedir, abrázame una noche más, que un amor imposible no merece más. Disculpa que sea una pesada, pero a mí me gustaría ¿por qué me aguantas tanto? Oye, pero ¿seguro el concierto? Mira que tantas veces han dicho y al final nada. No, no, ahora sí es en serio. También he hecho un pedido del pueblo para vender en el evento. Hay oficiadores y todo. Va a venir la tele. Que van a ser famosos y ya. ¿Cómo crees que empezaron los Mojarras, Raúl Romero, esa gente, ¿eh? Es un interdistrito, cuñado. Ahí fijo te invitan a la Bustirroga el próximo año. Bueno, tengo que ponerle las pilas al Cristo para volver a formar la banda. Canciones propias tengo, los arreglos listos. Es cuestión de ensayar nomás. Pati. ¿Qué onda, Pati? ¿No te vacila que Rafa toque? Que con los ensayos, que tiene un pretextazo para no postular el próximo año. Tu hermanita es una heladilla, Wilmer. Oye. ¿A ti en tu casa? Mucha peor. Desde que mis padres se fueron a trabajar a la Argentina, se computa la mamá. Peor que mi abuela, Lucina. ¡Hola, bestia! ¡Ahí está! ¡Que la roseta haga los coros! Al menos tiene la pinta de Lucila Campo, la chata. No hagas tanto roche que te llega el huevo del concierto. ¿Sí? ¡Que no hagas roche con el concierto! ¡No me grites! ¡No te grito! ¡Ve por la música! Ya, entonces vamos más acá. No es que no me importe. Sé que lo tuyo no ve la música, pero me gustaría que también trabajaras en algo. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que a mí me gusta andar misio? Les hablé de ti en la oficina. Mañana te esperan antes de las 12. ¿Qué más quieres? Estoy buscando trabajo. No me gusta que dispongas de mi tiempo, ¿está bien? Además, yo no sé hacer encuestas. Ni sé ni me gusta. No es para eso. Necesitan un mensajero. Oye, así se empieza. Además, cualquier cosa mejor que andar cantando en los micros. Y además, trabajaríamos mucho, ¿no? No.
No, no me gusta. ¿Cómo me gusta esa porquería de música? No quiere, ¿no? Uy, no. Manja, igualito al guitarro, ¿no? Igualito, pero lleno de sol. Ya te compadre, pero está bien como para el trabajo del curso. No sé, cuñado. Esta nota de andar al nombre chulo me llega al más. ¡Ah, man, cuñado, ya cállate! Deja de ser tan racista hoy. ¿Qué patacito? ¡Tu pataza del alma! Se llama Franco. ¿Tu pataza? No puede ser. Oye, ¿de dónde tienes esos amigos? No. Allá ustedes que son unas quejas. Son de John Lollibert. ¡Franco! ¡Franco! Yo sé por qué querías grabar acá. Galán del barrio. Hola, Franquito. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Ahí pues, chambeando. Pues Rocío, yo soy Ana Margarita y yo soy Mónica. ¿Y Messi cómo está? ¿No ha venido contigo? Ah, no, no, no la veo. Además es que no te escucho, ya otro día hablamos. La que sacaste más especia que plátano con cuac. Mira, pecuñado. Así que Messi, ¿no? Ah, una agarre por ahí, la conocí en un tono y esa chata principal. Oye, vamos a grabar. Lo que pasa es que, man, yo he estado con full trabajos en la academia. Necesito hablar contigo. He llamado mil veces a tu casa y quizás llegar. Yo sé que... Ya, ya, ok, ok. ¡Beso! Estoy embarazada. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Y cómo sé que es mío? Claro, pues. El hecho de que yo haya sido el primero no quiere decir que no hayan habido otros patines, ¿no? No, Franco, tú has sido el único, te lo juro. ¡Carajo! ¿Recién te das cuenta? Todo el día, te juro. Me seguí enfermando. Te dije, pues. Te dije para usar condón. No tenía, que es otra cosa. Ya. Vamos al médico. La cagamos, pues, mamá, la cagamos. Y mientras más tiempo pase, peor. ¿No me preguntas si quiero tenerlo? Oye, ¿para qué? Imagino que no querrás ser como tu hermana, ¿no? Madre soltera y pa' concha media loca. ¿Qué cosa quiere, joderte la vida? Pues será con otro pata, pues, mamá, porque conmigo ni lo pienses. Creí que me querías. ¿Sabes qué? Discúlpame, ¿eh? Pero en ningún momento dije que te amaba ni nada de esas cosas. Y sabes perfectamente que primero es mi carrera, y eso tú bien lo sabes. ¿Y el dedito qué? ¡Uy, carajo, ya no te pongas histérica! Solamente piensas en ti, y eres recontra egoísta. Sabes perfectamente que estoy postulando esa beca. ¿O acaso crees que no me voy a ir afuera por quedarme contigo y con ese...? ¿Sabes qué? Mira... Te voy a llevar a tu casa ahora y...
Ya. Mañana te busco. No sé, pues pasado mañana, pero... Te pido por favor que no lo comentes con nadie. Echando una bronca pandilla, vos, se están sacando la mierda. Espérame acá. Al fin te conozco, Cristo. Ese causa te iba a matar. Nos debes un favor. No te olvides. Vamos. Camina. ¿No? Sí. Además la leche está bien cara. El otro día me fue a comprar leche y no me alcanzó. La bebé se quedó con hambre, pobrecita. Ay, ven. Toma, mi amor, toma. Toma. Voy a ver quién es. Señora Naranjita, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo que? Mal por tu culpa.
Bueno, he venido por la plata de la junta. Espero que ahora sí tengas. Discúlpeme, señora Blanquita, pero no he conseguido la plata todavía. Ay, qué tal frescura. De haberlo sabido, jamás te hubiera metido a la junta. Me has hecho quedar pésimo. Todo el mundo me reclama por haberte recomendado. Señora, ¿no ve que mi hermana está pasando por un mal momento? Bueno, pero ¿quién le manda a salir con su domingo 7? Plata, pues. Ayúdame a conseguir la plata, ¿ya? Y tú vas a pagar. Cuando consiga el trabajo, y tú vas a pagar. Tuerto. Coche, su madre empezaron. Ya, déjate huevada. La próxima dejo que te maten, ¿ah? ¿Eh? Oye, ¿verdad que vas a tocar en el concierto ese? No sé. No sé, no sé. ¿Y si nos juntamos? Tú puedes tocar la guitarra, yo canto y toco el bajo. El guapo se salió de su grupo. De repente puede tocar la batería para nosotros. ¿Qué dices? ¿Te atrapas o no? ¿Cuándo es, ah? A fin de mes. Yo tengo algunas canciones compuestas. ¿Y tú tienes algo también, pues eso, no? Mi cara se me rompió una bronca. ¿Qué? A ver. ¿Y ahora? Yo no tengo plata para arreglar esto. ¿Y si le pides a la flaca? ¿A Pati? ¡A huevo! Era para que me digas que chambé. ¡Oh, chucha!
¡Me olvidé! Ya, la cara. ¿Qué cosa? ¿La dejaste plantada? Me sacó una cita para conseguir una chamba de mensajero en su oficina. Me olvidé. Ya la cagué, no me agarré un mes. Bueno. ¿Quieres escuchar la canción? Si le pido plata al viejo, y ese viene mi santo. Y hace 15 años que me dio regalo. Puta, que eres terco, ¿no? ¿Sabes qué es por la hueva? Escucha. Acá mi brother envoló a su chola. ¿A cuál chola? Una cojuda del Yauca que se comía. No jodas. ¿Y ahora? Billete, pez. Para la bajada de rey. Yo ya conseguí el dato de un doctor que un primo me ha pasado, pero me falta plata, cuñado. Acá Renzo me va a prestar, ¿tú no tienes? Mira, hazte loco, cuñado. Total, ¿cómo sabes que es tu hijo? Yo sé, pez, porque la chiquilla es petit clean y... Y yo sé, pez, cuñado, porque yo sé. Bueno, pues, algo tengo en mi jato. No es mucho, pero te lo puedo prestar. Todo porque eres mi brother. A vos, cuñado. Hola, pollo. Chévere que te encuentro, compadre. ¿Qué tal? Finalmente por aquí. Franco, Renzo, Pata, Edwin. Hola. Hola. Ustedes estaban grabando anoche en las terrazas, ¿no? Yo estaba por ahí. Edwin es el men de los polos. Trabaja con todo tipo de estampado y no se destiñe. Man, ya sí está bacán. ¿Qué vale? 15 luquitas, compadre. Te doy 10. Es de mejor calidad, toque el algodón, suavecito. Este estampado en firme, no destiñe. Pa, pues no seas roñoso. Además, acá mi socio te lo envuelve. Tu hijo, ¿no? Igualito a mí, ¿no? Cobra, socio. Se agradece, ¿eh? Me voy a la esquina a vender. Regresen a las terrazas, pues. Chau, nos vemos. Chau, amigo. ¿Seguro? Sí. Todo va a estar bien. Porque yo... Aquí, por favor. ¿Usted qué dice? Tranquila. Lo van a necesitar.
va a doler. ¿Te crees dueño de la pista? ¡Aprende a estacionar, animal! ¡Levántate, pues, papá! ¡Por favor, tengo que salir! ¡Ay, Dios! ¡Meche, menos mal que llegaste! Oye, ahí te encargo, pues, a mi papá, ya que está muy mal. Y quédate también con la bebé, porque tengo que salir a ver un trabajo para recepcionista, para su madre, ojalá que la agarre, oye. ¿Qué tal estoy, ah? ¿Qué te pasa? Nada. Hola, ¿vas a servir? Papá, vamos a tu cuarto, ¿eh? Gracias, Mequita, hijita. Tú sí que eres linda, igualita a tu mamá. No como esa otra. Puede quedar bien a Carolina. Puede ser, pero mami, yo quiero esta camisa. Ay, a este paso no me vas a dejar nada para vender. Ah, por fin llegó el joven. Creíamos que te habías mudado de casa. Estuve en la jato de un pata. Mami, mejor yo quiero esto en vez de esto.
Mariana, me vas a terminar confundiendo los precios. Franco, ¿qué te pasa? No. No pasa nada, vieja. Ya todo pasó, los rostros van envejeciendo, todo está igual, ya no es más que un recuerdo y una historia. Ya todo pasó. Averiguando. Ni mi esposa hace eso. ¡La concha! Oye, si no pagas el colegio de Cristóbal, no lo dejarán dar los exámenes. ¿Qué quieres, que repite el año? ¿Y acaso el otro por no repetir ingresó a algún sitio? ¿Ah? Él está estudiando desde que está trabajando. Si te pidiera todo como hacen las otras mujeres, pero no, solamente te pido para los estudios, ni siquiera para la comida. Mira, si quieres que Cristóbal siga estudiando, pero en un colegio fiscal como lo hice yo, pues, ¿acaso yo no estudié ahí? Tiene pues mucho engreimiento, ahí están las consecuencias. Semejantes vagonazos. No sirven para nada. ¿Y tú qué me miras? Todo el día escuchando esa música de mierda en vez de estar estudiando. Mañana voy a vender tu guitarra para pagar el colegio de tu hermano Cristóbal. Dios, no te hagas el loco, necesito la plata. Mierda, carajo. No jodas, pues. Deja esa vaina. ¿Quieres quemar cerebro por culpa del huevón ese? Déjate el huevón, así no sirve. Vamos a conseguir la plata por otro lado, vas a ver. Camina. ¡Camina! No apareció. Y después de todo lo que he hecho para que le consiguieran trabajo, ni siquiera fue. Ya te he dicho mi opinión, Patricia. Rafa es un bueno para nada. Tú te matas buscándole chamba y él siempre te falla, ¿no? En mi opinión, solo hay dos caminos a seguir. A, o lo aceptas tal y como es, o B, terminas con él para siempre. Hola, Chío. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos el viernes en la terraza. ¿Vas a grabar en el instituto? Sí, justo estoy haciendo un trabajo de encuesta sobre el proyecto de vida de los jóvenes. Menos mal que Rafa no está acá. No habría respuesta. Yo también hago encuestas. Si quieres, te puedo brindar la facilidad para que entres a los archivos y los revises, ¿no? Porque creo que hay un estudio sobre los diferentes gustos de los jóvenes de cada sector. Si te interesa, ¿no? Si quieres. Ah, madre, sí, sí, bacán. Oye, ¿qué tal si te invito a una gaseosa y conversamos más del tema? Así me ayudas a terminar mi chamba. Bueno, pues, está bien. Bacán, vamos. Ya.
Chao. Chao. Que le venga la patria, ¿eh? Lo que más rabia me da es que está mal con Rafi y le está coqueteando a otra. Qué casta. Eso es lo que es. Qué frío, ¿no? ¿Ah? ¿Qué frío hace? Ay, claro que hace frío, pues no ves que es invierno. ¿Cómo no va a hacer frío? ¿Y demorará mucho? No, no, espérate, ahorita acabo. No, sí, Patty, demorará mucho. Ah, bueno, de repente. No sé, las mujeres se preocupan más por lo que es la familia y casarse, tener sus hijos, ¿no? En cambio, nosotros los hombres nos preocupamos más por lo que es la chamba y la profesión. Y lo demás es secundario. Ni tanto. A mí, por ejemplo, me gustaría terminar mi carrera. Claro que no está reñido con lo otro, ¿no? Pero, no sé, con el tiempo me gustaría casarme, tener un hijo. ¿Y tú tienes enamorado? Esas cosas. Sí, pero lo que pasa es que estamos un poco mal. Él es muy, muy soñador. Quiere ser músico, pero no veo que haga mucho por superar. No sé, de repente es difícil y yo estoy muy pesada. Pero es porque me importa. Qué suerte la suya. ¿Cómo? No. Qué suerte, ¿no? Que él te importe. Ah. Digo. Tú eres el enamorado de una amiga de Rocío, ¿no? ¿Mua? Sí, tú. ¿Enamorado yo? Ah. ¿De Meche, creo? Ah, Meche. No, con Mechita salimos un par de veces, nomás, pero no pasó nada. Siempre pudiera ser amiga, ¿no? Oiga, ¿no quiere ver esto? Son antigüedades, piezas únicas, las estoy vendiendo. ¿Eh? Mire. A ver. Aquí yo. Oye, ¿compran basura? Nada que ver, si son legítimas. ¿Eh? Mire, esto por ejemplo, de México. Ay, qué bonito. ¿Dices de la Avenida México? Sí, de la Avenida México. ¿Eh? Hola, Rafa. Él es Franco. Franco, Rafa. ¿Y compadre? Bueno, nos vemos. Más bien ya, yo te llamo tu chamba. Cuídate. Ya, chao. ¿Y ese pituco? ¿Por qué le agradeces, ah? ¿Y tú por qué no fuiste a la oficina para la entrevista? Mi vieja se puso mal. Ah, sí, qué raro. La vi cuando me iba. Estaba yendo al mercado. Bueno, se habrá mejorado, pues. ¿Por qué ese blanquiñoso te trae en su carro? ¿Qué tiene de malo? ¿Sabes lo que me costó a mí conseguirte la entrevista? Otra vez me hiciste quedar mal. Quieres hacer nada por superarte, ¿no? Yo no sé cómo aguantas a Patricia. Era mi hermana, pero se computa la super hembrita. Todo porque trabaja y estudia. Ya, cambie tema, compadre. Tengo que vender esta vaina, ya tengo 100 lucas. Si vende esto, tengo para dejarle de todo. Ya llegó la rubia. Pasa. Llegó la rubia. Pasa. Oye, pero vender también tu equipo, te quedas sagrado, ¿eh? Yo prefiero vender a mi vieja. Te gusta un sol por ella, güey. Ya, cuidado. Comprendió uno digital cuando grabé mi primera maqueta. No sueño, compadre, eso es carísimo. Ahí déjalo, pues. Pues ya eres lindo, ¿no? Este rasgo se proyecta.
Una rubia más para celebrar el futuro éxito del futuro concierto. Eso es. Salud. Rafo, a llevar a su hermanito. Ya conseguí 200 lucas para la guitarra. No le hagas caso a esa mierda. O quiere volverte tan cabrón. ¡Oye, carajo! ¡La mano no lo ves así! ¡Déjalo! ¡No se peleen! ¡Mierda! ¡Déjame! Así que quemando ropa, ¿no? No, jefe, yo solo quería llevarme a mi hermano. Llévate a tu hermano, ¿no? Te estaba vendiendo pay. Yo no vendo ni fumo. Ah, no. Mi hermano no le mete la vaina. Es tu hermano, pero no sabe nada. Cállate. Tú te calles. Servidor de arte, va de frente, Maranguita. No, pues jefe, no sea malo. ¿Cómo arreglamos? ¿Qué cosa? Este se va a Maranguita y ustedes tres a Lurigancho. ¡Huevonazo! ¡Por malogrado! ¿Un pan con chicharro, no cuñado? O una fuente de ceviche bien para el pan, ¿ah? De 200 lucas. ¡No me jodas! ¿Verdad que se los llevaron a la comisaría? ¿Vas a decirme que todo fue una confusión o que todos están contra ti, no? Ya me cansé, Rafa, no resulta, pues. No es mi culpa. Te juro que traté. La depre se pasa buscando a las amigas, flacas. Falta de confianza. Ay, ese Franco es una basura, una rata, un gusano, chancho infeliz. Mira, te traje tus zonas erróneas, el miedo a la libertad, yo estoy bien, tú estás bien. Pero no quiebres tus alas, hoy te tener a mi bebito, chata. Ya pues, olvídate de ese desgraciado maricón atorrante, mentiroso. Caca, eso es lo que tienes que pensar cuando lo veas, en una enorme caca que camina. Mejor que te dé cólera a que te eches a llorar, Mechón. Anímate, para eso estoy acá. Necesitas un empujoncito. ¡Ya, levantate! Imposible. No lo es.
Si piensas que estás vencido, lo estás. Es de Barna, Derna. Un médico que le sacó el corazón a un mono y se lo puso en pata. Mancaron el pata y el mono. Me hubiera gustado ser modelo. ¡Monstruo! Yo voy a ser mujer. Para empezar, necesitas un cambio radical de look. Así que empieza. ¿No has visto cómo esas personas pobrísimas y más finas que tú llegan a ser ricas, regias y famosas? ¿Tú crees que de verdad todo es cuestión de la mente? ¡Por mi madre! ¡Confía en mí! Para empezar, hay que arreglar esta cuchitriz. La habitación es el espejo del alma. A ver, ¿eso de quién es? De mi abuelita, creo. Hace poco terminé con Rafa y todavía me siento un poco rara. Bueno, por lo menos no has dicho que no te gusto, ¿no? No es eso. Dame un poco de tiempo. ¿Y qué cosa crees? ¿Que el compadre está metido ahí en su cuarto pensando en ti? ¡Anda, palatora! Si cualquier día te pasan el dato que lo vieron ruqueando en el Crazy por ahí, ¿sí? Sí, tal vez tengas razón. Bueno, yo casi siempre tengo razón, pero no te preocupes que yo te voy a cuidar. Sí que tu taller de estampados ya es famoso. Te felicito, vos, te lo mereces, ¿ah? Con este primer pedido ya me gané. Y estos polos es un montón. Hasta voy a tener que contratar gente. Yo de patrón, nunca me lo hubiera imaginado. Aprovecha, Pati. Pide la chama para Rafa. Que se lo pida, ¿no? Problema. ¿Estos son los polos? Sí, sí. Ay, pobre Rafa. Sin ti ahorita se mata. ¿Sí? Lorena Sautín. Sotán. Vengo de parte de Wilmer Escobar. Para hacer un trabajo de electricidad. Ay, sí. Tú debes ser... Rafa Cárdenas. Sí. Pasa. Call a motherfucker volunteer. Mi marido es antropólogo. Oye, tu ropa es bacana. Es connotativa. ¿Dónde aprendiste la electrónica? Soy plomo en el grupo Unos Causas. ¡Qué loco! ¿Estás en lo de la música? Ay, a mí me encanta. ¿Te gusta Janis Joplin? Sí, es bacán. ¿Y nunca has pensado ser músico? Porque con la pinta que tienes, podría ser fácil... un guitarrista o un cantante de un grupo super. No fumo. ¿Qué? ¿Tú no fumas? ¿Tú no fumas con esa facha? ¿Qué tiene mi facha? O sea que porque tú eres de esta niña, tengo que pensar que eres la mujer de Drácula.
casi es cierta. Ya está. Son 15 lucas. Apurado el chiquillo. Lógico, ¿no? Ya terminé la chamba. Con este tipo de actitudes, muy poca gente querría darte un cachuelito. Sí, seguramente. No te pases, pues, no tengo vuelto. Quédate con el vuelto. Quédatelo. ¿Le tienes lástima? ¿Has visto cara de angustiado? Ay, pequeño. Creo que tienes un grave problema de agresividad. Un tronchito de vez en cuando no te iría nada mal. Justamente, me cae mal. Me da taquicardia. Pobrecito. Ni siquiera la hierba lo tranquiliza. Solo la música. ¿Eh? ¿Estás seguro? ¿Solo la música? Yo conozco una manera muy especial de tranquilizarse. Primero te pone nervioso, luego te desespera y por último te tranquiliza. Cuando viene el silencio, la calma, las respiraciones cansadas. No te preocupes, no hay nadie. Mi marido, si esto se le puede llamar marido, está en Nueva York. ¿Alguna vez lo has hecho con Johnny Joplin de fondo, tú? ¿O con Pink Floyd? No. Seguramente tú lo haces con Sex Pistols. Pero así no se disfruta. Disculpe, ¿dónde dice estudios pongo desde el colegio o solo lo que tiene que ver con modelaje? No sé, pon lo que quieras. Me imagino que has estudiado modelaje en alguna parte, ¿no? Sí, con Susan León. Que... Pon eso. Cristo, me debes tú una causita. Estamos creando una movida. Yo sé que a ti te importa, porque tú me debes una causita. El clavo es la farmacia nueva. Que está abierta toda la noche, con unos tíos bien viejos. ¡Es buenísimo! Solo es cuestión de esperar afuera.
porque ni alarmas tiene. A tu guitarra, ¿qué causa? Aquí, en el reino de las galaxias, no nos sirven nuestras medidas de distancia. Necesitamos una unidad mucho más grande. El año luz, que equivale a la distancia recorrida por la luz en un año. Casi 10 billones de kilómetros. No es una medida de tiempo, sino de enormes distancias. Hola, mamá. Hola, hijito. ¿Qué tal? ¿Estás? Hay una distancia. Hola. Hola. 300, hola. Mil años luz de cada galaxia. Te traje chocolate. Ay, tarda unos 300, ¿con licor? Años, ¿sí? Sabes que me gustan con licor. Pati, esto es para ti. ¿Para mí? Uy, gracias. ¿Qué tal de Papá Noel? Igual que las estrellas. Me pagaron un trabajo. ¿Te gusta? Claro que sí, mira. Viven y mueren. Y está bien bonito. Todas suelen pasar por una adolescencia. Bueno. Tumultuosa. Voy a lavarme las manos. Te caliento la comida. Un ratito, Franco. Despidiendo grandes chorros de energía que producen un eco a lo largo del cosmos. ¿Quieres un bombón? Los mundos que se encuentren cerca del núcleo de los chorros quedarán incinerados. Mi nieto es un ángel. Me pregunto cuántos planetas. Desde que sus padres se fueron a trabajar a la Argentina, se preocupa mucho por nosotras. Por gusto se fueron ellos. Yo le dije a mi yerno que se quedara a trabajar una chacrita que me dejó mi esposo en Edén, pero no quiso. Así son. Ya no les gusta la Tierra. A mi Wilmercito y a la Patty menos. Felizmente a mi Wilmercito le va muy bien. Trabaja en ventas, ¿no? No sé qué hace, pero le va bien. Es que tiene sangre ligera. ¡Lo logramos, Messi! ¡Lo logramos! ¡Te llamaron de una agencia de publicidad! ¡Protesto! ¡Ese es un monstruo! Te mandó tu mamá, ¿no? ¿Sí o no? No. Yo se vine a mi santo y quería... Llegas en mal momento. No hay dinero. Además vienes en una facha. Ustedes creen que yo soy un banco, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? Thank you.
es lo que engaña. Y ahora, ¿cuál es el rollo? Mi hermano. Mi viejo no quiere darle plata ni para que termine el colegio. Menos para la guitarra. Lo quieres mucho, ¿no? Siquiera a mí me interesa la música. Pero a él ya nada. Para con puro pastelero. Ya ni soñar con el concierto. ¿Alcanzará para una guitarra? Dile a Cristóbal que es mi regalo de cumpleaños. Aunque... es más regalo para ti. Simplemente tienes que silbar. O sea, pasando de diana. Y un serenado con policía. Ya tú sabes que son más que lo de mierda. No te olvides, nos esperas en la reja María. Toma. Tú y tú, te vas conmigo. Ya saben, ya. Mercedes Carvajal. Sí. Sí, me da más falta. Bueno, no, no. Vamos a ver, te voy a ir. Ponte esto. Ojalá te quede. Pero, ¿de qué trata el comercial? Mi asistente no te dijo. Es la campaña del cólera. Se supone que eres una vendedora ambulante de comida. No cuida la higiene. Sirves en platos sucios. Pero yo pensé... Tienen que apurarse, es en Pamplona Alta. Solo llegar les va a tomar toda la mañana. Pero yo pensé... ¿Hay algún problema? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Cecilia, llama a otra chica. Ni modo. Chao. Después de la tormenta siempre sale el sol. Para aprender a reír hay que saber llorar. A mal tiempo buena cara. Por eso Franco le daba vergüenza. Por eso jamás iba a casarse conmigo. Oye, ¿qué tiene que ver el cable en todo esto? ¿Quién se va a fijar en una chica a la que llaman para que haga de...? Yo la sufrí. Esa me interesa, ¿puedo verla? Thank you.
dame todo el billete. ¡Apúrate! ¡Vamos, rápido! ¡Apura, tu saco! ¡Apura, mierda! ¡Mire, carajo, pura loca gringa! ¡Corre, Cristo, corre! ¡Corre! ¿Qué te pasa? No, nada. Thank you.
Rafa, yo no sabía. Discúlpame, yo recién me he enterado. Fui a buscarte a tu casa y pensé que estarías aquí. No me jodas. Mira, yo sé lo que ha significado para ¡Déjame ti. ¡Déjame solo! Triste y vacía, llorando una traición con amargura, por aquel que le decía que era su amor y su locura, y a la vida le he enseñado demasiado, cometer el mismo error no le interesa. Los Entonces tú piensas que puedes diferenciar el cielo del infierno, el cielo azul del dolor. Puedes diferenciar un campo verde de un riel de frío acero, una sonrisa de un velo. ¿Crees que puedes darte cuenta? Y ellos tratan de cambiar tus seres cuando pasan. Cenizas calientes por árboles. Un aire cargado por una brisa fresca. Una fría comodidad por un cambio. ¿Tú estarías dispuesto a dejar de formar parte de una guerra por ser un líder dentro de una jaula? Como quisiera, como desearía que estuvieras aquí. Somos solo dos almas perdidas, nadando en una pecera, año tras año, corriendo y corriendo sobre el mismo sitio. ¿Y qué hemos encontrado? Solo los mismos viejos temores. Quisiera que estuvieras aquí. Con el otro patita, ¿ya? Chao.
con cuerpo de mujer. Hay vida en tu vida, pero hay algo que no ves. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandona y siempre perdona a esa niña así. Noche. Ni siquiera te despediste de mí. ¿Con quién te fuiste? Oye, cojuda, una cosa es un chape y otra que te acuestes con todos los tipos que se te ponen delante. ¿Esa frase de qué libro es? Niña huevona, te estás volviendo una ruca. Te estoy hablando. Anoche tuve una conversa con Edwin. ¿Sabes que él solito está sacando adelante a su hijo formando una empresa? Y esto que ha sufrido harto. Una comadre le chantó al hijo y se largó a Estados Unidos. Y tu hermana, Missy, todavía está peleándola. Y tú, antes llorabas por culpa del caca y ahora todo es peor. Ahora eres... Oye, qué bacán tu taller, ¿ah? Sí, pues, tu taller. La chata quería verte y necesitaba un pretexto. ¿No tendrás un polo que diga soy un dedo para una huevadita? Y con esta tela también se puede hacer, ¿ah? ¿Eh? Edwin, ¿entonces le digo que sí a los patos de la academia? Sí, sí. Pero seguro que están para el día jueves. Sí, el jueves con seguridad. ¿Cómo está tu amigo Franco, no? Bien, justo quedamos en vernos. Ten cuidado con Franco. No es que yo sea una chismosa, pero ya me llegó. Ese de Franco no tiene ni la F. Pregúntale por qué terminó con Meche para que te convenza. ¿Qué te pasa, Rocío? Pregúntale nomás cuánto le costó el médico, ¿ya? Yo no miento, Patty. A mi amiga la fregó. Júrame que no le hiciste abortar. Oye, ¿quién te ha dicho eso, ah? Seguro que la petipán es la Rocío. Aquí esa chata es una envidiosa, oye. ¿Pero por qué inventarían algo tan horrible? Estará loca, pues yo qué sé. Mira, discúlpame, pero a mí tus amiguitas ya me llegaron al pincho, ya. Júramelo. Dime la verdad. Nadie puede decir una cosa así como así. Esto es algo muy serio. Yo no conozco a Messi. Pero Rocío es su amiga y dice que tú la traumaste. Mira, Pat. ¿Tú a mí? Me haces contarte intimidad de esa gente. Está bien, Meche abortó. Abortó, pero ese hijo no era mío, pues. Mientras yo salía con ella, la comadre agarró viaje con otro patito. Ya, pues, y la fregó. Yo le dije que no lo haga, que lo asuma. ¿Pero qué cosa quieres, pues? Ella me dijo que si no la ayudaba, se iba a suicidar. Esa mujer está más loca que una cabra. ¿Qué cosa quieres que haga?
Lo que pasa es que te tienen envidia, pues, mi amor, porque yo te quiero. ¿Y si saliera embarazada? ¿Casarías conmigo? Obviamente, pues. ¿Cómo crees que no? Además, tú sabes perfectamente que los hijos no se hacen con puros besitos nada más, salvo que... Oye, ¿pero qué pasa? O sea, ¿por qué no si hay muchas formas de cuidar? Sin el Los Ángeles, lecherazo. Lecherazo por todas las gringas que te vas a agarrar. No, si tú sabes que yo soy tranquilo, no. Más se vale, mira que allá el chido está en todas las esquinas. Tienes que cuidarte mucho. No exageres, pues, mujer. Los pinoquianos no sabemos cuidar, ¿no, Franquito? Sí, viejo, full poncho nomás. Sí, claro. Ya tú calla, estoy renacuaja. Bueno, Franco, la verdad es que nunca me convenció esa carrera. Pero ya que te ganaste una beca, aprovéchala. Estudia todo el cine que quieras. Haz todas las películas que quieras. Pero eso sí, no regreses a Chololandia hasta que no te hayas llenado de plata, pues. ¿Qué pasa, pollito? Chupa hielo, pues. Toma, hijo. Que todo sea por Franquito. ¡Franquito Popola! Salud, hijo. Salud, salud. Me voy a Nueva York. Mi marido me mandó a llamar. De ahí de repente nos vamos a Siria, Grecia, a India. ¿Y cuánto tiempo? No sé. Toda la vida. 10 años. 3 meses. 2 días. El joven ingresa. ¿Pero por qué? Viene conmigo. La casa se reserva el derecho de admisión. Dime por qué. Son órdenes. Dime mi cara por qué, pues. No insista, por favor, retírese. Habla claro, idiota, ¿por qué no soy gringo? Rafa, te juro que yo no sabía nada. ¿Tú qué vas a saber? A ti nunca van a prohibirte entrar a ningún lado. ¡Rafo! ¡Rafo! Puche, disculpa. Yo no tengo la culpa. Ese tipo es un imbécil. Pero bueno, no sé, vamos a cualquier sitio, donde tú quieras. Si no, vamos a mi casa. No, Lorena. Oye, esta huevada no sirve. Aquí mejor la dejamos ahí. Te vas a ir a Estados Unidos, vete. Que te vaya bien. De todos modos, ¿fue bacán? Chao. Chao. ¡Beto! Pues. Y ahí te despeina. ¿Dónde es ahora? ¿El de Francis? Tú sígueme nomás.
Dime que quiero vivir, dime que quiero vivir. Dime que quiero sentir, dime que quiero sentir. Para no usar aquí. ¿Eres del grupo escrito? ¿Cómo se llama? No, todavía no nos hemos escrito. Bueno, si lo vas a hacer, apúrate porque solamente hay plaza hasta mañana. ¿Ves esa mesa que está allá? Ahí tienes que dar los datos de tu grupo, los miembros y el tema que van a tocar. Eso es todo. ¡Rafa! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Oye, eres flete, ¿no? ¿Qué? Eres flete. ¿Qué? Eres rosquete, ¿no? ¿Qué cosa? Nos has estado agarrando de idiotas todo este tiempo, ¿no? Te hacías pasar por hombrecito, te metías al baño con nosotros, al colegio, a los camerinos para vernos cambiar, ¿no? ¡No! ¡Te vieron todo el día con este pato, imbécil! ¡No te hagas! ¡No te hagas! Escúchame. Eres tan hombrecito, ¿no? Con esa ropa, con esa facha de metalero falso, soy tan hombre como tú, tan persona como tú. Y no necesito de púas ni de clavos para demostrarlo. Soy como soy. Y no soy flete. Yo no me vendo a nadie. Nunca te he faltado respeto a ti ni a nadie. Siempre te he visto como un amigo. Y eso pensé que eras. ¡Un amigo! Oye, aguanta. Es que, no sé, es raro, ¿no? ¿Qué cosa no es raro? Mírate, eres muy normal, seguro. Te pido que comprendas. Pero por favor, no me juzgues. Nunca lo he hecho contigo, ¿no? ¿Y ese pata? Es tu... mi pareja. ¿Y lo quieres? Sí. ¡Claro! ¿Le ha contado algo a alguien? Por favor, no lo hagas. No creo que les guste. No me dices que estamos creando, ¿eh? Me has tomado mucho. Mejor vámonos. Pero ¿qué pasa? O sea, no tengas miedo. Confía en mí porque yo te quiero y quiero demostrártelo. De verdad te quiero y quiero que estemos contigo. No, no tengas miedo.
Yo quiero que siempre me recuerdes con cariño. Hablas como si fueras a irte. Me voy a Los Ángeles. Estudiaré en los Estados Unidos. Y haré películas, miniseries, videoclips. ¿Y nosotros? Franco, ¿nosotros? Por eso querías acostarte conmigo, ¿no? ¿Porque ya te vas? ¿Ah? Oye, espérate un toque, yo no te entiendo. ¿Tú quieres o no? Así no es. Oye, ¿tú qué noche tienes con la virginidad? ¿Qué te pasa? ¿Qué huevadita sigues en tu cabeza? ¿Qué cosa eres, una calienta huevos? Entonces si no quieres nada, lárgate de acá, pichole mierda. O sea, tu pituquito te dejó y yo soy azul. No, no. Franco no vale nada. Yo ahora entiendo. Mira, lo único que tienes que entender es que me cago en sueño y quiero jatear. Así que sacúdete y con fuerza. Rafa, yo te amo. Ahora o nunca. Déjala. Mechita. Mechita de mi corazón. Amor. ¿Cómo estás? ¿De qué tiene vuelvo? ¡Ah! Yo me voy a quedar.
Quiero ser chiquita otra vez. Que todo fuera como antes. Cuando el mundo era mi barrio, el colegio, la parroquia. Me sentía segura. Solo había que hacer las cosas que tenías que hacer. Normal. Y me da miedo. Porque nadie te dice nada. Siempre tengo miedo. Pero nunca lo digo. Y me da miedo que se note. Gonzalo. Desde que Cristóbal murió, me siento, no sé. Estoy solo. Quisiera no quisiera ser chico otra vez. Como que para mí ser chibolo no fue muy bueno. Yo quiero en este país vivir de ser músico es un sueño, compadre. Tienes que ganarte el billete en otra cosa. Puta, pero mira, compadre, lo que yo necesito es alguien con visión artística, alguien que me ayude a escoger los estampados más chéveres. Necesito a alguien mosca, compadre. ¿Sí o no, socio? ¿Y mi música? Una cosa no quita la otra. Igual puedes tocar, tener el grupo, pero de esta no te puedes olvidar, pues. Bueno, jefe, atraco. Socio, choche, socio. ¿Quién era ese tipo? No sé, lo conocí ayer. ¿Y te gusta salir con esa gente? ¿No crees que ya es mucho? ¿Mucho qué? ¿Cómo que mucho qué? ¿Mucho pues qué? Mucho ruquerío. Una más y empiezas a cobrar. Oye, solo me estoy vacilando. ¿Tú vacilando? Se vacilan contigo, que es otra cosa. Te conozco bien, Meche, y sé que en el fondo no te vacilo. Aprende a respetarte primero y después vacílate como quieras. ¡Te va a dar sida! Solo le da a los maricones y a las prostitutas. Mira, lee más el periódico y abre bien los ojos, y vas a ver que le puede dar a cualquiera. Yo entiendo que tu vida no es fácil con lo de tu papá y tu hermana media loca. Pero ya son cojudeces. Que ellos no estén bien no significa que tú no puedas estarlo. Y eso solo depende de ti. Date tu sitio, pero no de ruca. Tú sabes que conmigo puedes contar siempre. Y siempre que yo pueda te voy a ayudar. Pero si tú no te ayudas, menos lo voy a hacer yo.
Mira, ya vas a ver que todo va a salir bien. Ya vas a ver. Un toque, ahorita voy, ¿eh? Ya. Te quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero lo podemos ver juntos. Buenos días, boleto y pasaporte. Perfecto. ¿Dónde se puede fumar, sí? ¿Cómo no? Y pegadito a la ventana. Esta canción fue compuesta por mi hermano Cristóbal. Querer olvidar es como querer borrar la herida de una bala. Y olvidar sería olvidar a Cristóbal. Y olvidarte sería olvidarme de mí mismo. Te extraño, brother. Quizás para muchos vender polos y buscar estampados no sea la mejor chamba. Pero por lo menos me deja tiempo para seguir pintando paredes, hacer música y reventar mis cuerdas vocales gritando, ya no estás aquí. Maldita sea, ya no estás aquí. Cristóbal.
No te has ido. Y nunca te irás. Nunca. A veces pienso que ya todo pasó. Y en verdad recién comienza.